and I can do all on my own. I believe that. You're more than all I need, and anything I think I want. Oh yeah. You are more than enough, and you are good, and I trust that you are more than enough for me. More than enough for me. Oh yeah. More than enough, more than enough. No matter what I'm doing, nothing ever seems to satisfy.
You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Yes, it does. Nothing can stand against the power of our God. Come on. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power. Gathered together in this moment, and we thank you that what we just sang is true, that you're the God with us in the battle. In the difficult seasons, you are just as near to us as the mountaintop experiences. You're the same God. We praise you for that today. We call on your name together here. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the old. I need you now to do the same thing for me. We claim our dependence on him. Let's declare this. Come on, sing. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Yes, it does. With you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own child. Oh God, my God, I need you. Oh God, my prayers back then, and you will answer now.
'cause you are the same. God, yes, he is. You are the same. He's the provider. You were providing this. You are providing now. You are the same. God, yeah. You are the He's a moving same. In power. You moved in power then. You move in power now. You are the same, God. You are the same, God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same, God. Yes, he is. Yes, he is. You were a savior then. You are the savior now. You are the same, God. Oh, you are the same. Oh, God, my God, I need you. Oh, God, my God, I need you now. How I need you now. Yes, I do. Oh, yesterday and today, he's the same. Amen. You believe that today? We declare that in power and in confidence in this place, that the same God who was faithful then is faithful now. We believe that. It's so good to declare that together. Why don't you go and have a seat? Hi, this is Hal Donaldson of Convoy of Hope, coming to you from Ukraine. I just want to say thank you to you, Pastor Ashley, and all our friends at Christ Church of the Valley. Thank you so much for your enormous, your incredible generosity. Because of your kindness, there are children, there are families who are receiving much-needed help right here in Ukraine. To date, millions of meals and millions of dollars in emergency supplies have been distributed to both refugees and to families inside Ukraine. More than 200 large shipping containers filled with food, medical equipment, hygiene kits, sleeping bags, tents, and new clothes are being distributed. And more containers are on the way, because with your help, Convoy of Hope has made a commitment to distribute 50 million meals. Currently, we're working through a network of churches to resource 20 distribution hubs in undisclosed locations inside Ukraine. Please know that the food and supplies you are providing is meeting urgent physical needs and opening the doors to share the love of Jesus. Convoy of Hope is committed to working in the region long after the war is over, because families will need our help putting their lives back together. And to that end, we've put together a long-term strategy so that we can meet as many needs as possible. Our desire is really to position the local church to be the church that God has desired her to be the hands and feet of who God is himself, to show his kindness to the people of Ukraine. We're committed to the long haul. We're committed for here for years. We're committed to the pastors, and we're committed to the need. Many Ukrainians have expressed their deep appreciation for your support. As one refugee said, "We will never forget that you came and you stayed and you helped us when we needed you the most." Ми би без вас не вижили, направда. Ви дуже допомагаєте, це відчувається. I think there's millions of people that in Ukraine would have nothing to say but thank you. Y yo quiero decir gracias también. Una de las cosas
que más me agradan acerca de esta iglesia es el espíritu de generosidad que muchos de ustedes tienen. No solamente están haciendo una diferencia en Ucrania, pero aquí localmente con algunos refugiados también. Así que gracias. Bueno, quiero comenzar haciéndoles una confesión, y esta es que mi esposa, Jamie, le gusta decirle a las personas que antes de que nosotros saliéramos, ella pensaba que yo era un Don Juan, que yo estaba saliendo con todas estas chicas antes que ella. Y yo estuve en desacuerdo con ella, pero esta semana cuando estaba preparando el mensaje, le llamé, la puse en altavoz y le dije, oye, ¿todavía le dirías a las personas que era un Don Juan? Inmediatamente me dijo, sí, sí lo eras. Y antes de que yo pudiera defenderme, yo estoy la tengo en altavoz, y luego mi hija pequeña en el fondo está diciendo, lo eras, papá, sí lo eras. Y así que escuincla, tú ni siquiera existías, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Entre más quiero yo resistir esto. Jamie tiene una historia que le gusta decir acerca de esta. ¿La quieren escuchar? No le pueden decir a nadie, ¿está bien? Ok, miren, la historia es que mi segundo año de colegio, es cuando Jamie y yo nos conocimos, yo estaba viéndome con dos chicas al mismo tiempo. Lo sé, yo lo sé, no es bueno. Me siento un poco juzgado en este momento, pero para que quede claro, yo tenía 19 años y era un tonto, ¿ok? Era un tonto. Pero lo que sucedió es que estaba yo entre dos chicas titubeando. Por un lado tenía a una chica que tenía cabello castaño, muy bonita, jugaba en el equipo de voleibol. Yo jugaba en el equipo de voleibol de los hombres, entonces me gustaba eso. Y aparte, ella era una niña, actriz famosa que interpretó un papel de una niña de Little House on the Prairie. ¿Alguien se acuerda de ese show? Y bueno, esa era esta chica de cabello castaño. Y luego había una chica rubia que tenía estos ojos cafés que te captivaba cuando la veías. Ella jugaba en el equipo de soccer y yo pensaba que ella era hermosa y estaba interesado en ella también, pero me encontré titubeando. Les estaba dando atención a ambas chicas al mismo tiempo. Mis compañeros de trabajo de cuarto se dieron cuenta y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Tienes que escoger, vas a arruinar ambas relaciones. Y tenía la razón, porque ¿cuántos de ustedes saben que en una relación sin la monogamia, eventualmente hay miseria? Y de hecho, esto es simplemente algo extra que les voy a decir. En nuestra cultura hay mucho de lo que está la gente experimentando, algo que le llaman un matrimonio abierto. Las personas se casan y lo dejan abierto el matrimonio para que cualquiera de los dos puedan ir a tener relaciones sexuales y hacer lo que quieran, y ponen ciertos parámetros. Y quiero decirles, eso es una estupidez en esteroides. Y solamente observen con estas parejas. En cada una de estas instancias, eventualmente, siempre se desmorona todo. Porque las relaciones están diseñadas por Dios para tener monogamia. Ahora, yo no estaba acostándome con ninguna de estas dos chicas, pero yo estaba dando mi atención completamente a ambas al mismo tiempo. Estaba titubeando y casi arruiné ambas relaciones. Casi lo arruiné todo, porque lo que sucedió es que la rubia se dio cuenta y en pocas palabras vino conmigo y me dijo, debes escoger ahora mismo. Y así lo hice. Y afortunadamente escogí bien, porque esa rubia es mi esposa, Jamie. Y ella es la madre de nuestras tres hijas. La amo con todo dentro de mí. Ella es el mejor regalo que Dios me ha dado fuera de Jesús. Pero necesito que sepas, cuando yo estaba titubeando, casi destruí todo. Y el día de hoy, yo creo que Dios nos va a llamar la atención a muchos de nosotros y nos va a decir que dejemos de titubear cuando se trata de Él. Sabes que muchos de nosotros diríamos el día de hoy algo así: no es que no le estoy dando mi atención a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero la realidad es esta: Dios no es primer lugar en tu vida, y tú lo sabes. Ahora, Dios no solamente necesita ser primer lugar, Él lo exige el primer lugar. Él es primero y Él es mejor. Y Él tiene que ser primero en tu vida. El primer de los 10 mandamientos, el más importante de todos, es ¿qué? Éxodo 10, 23. No tengas ningún otro Dios con D minúscula aparte de mí. No puedes tener nada
por encima de mí. Jesús, cuando estuvo en la tierra, las personas le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús contestó de la siguiente manera en Mateo 22, dijo, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué está diciendo Jesús? Cualquier pequeña parte de ti, toda pequeña parte de ti, tienes que poner a Dios primero en ella. ¿Por qué? Porque si Dios no es primer lugar en tu vida va a girar fuera de control. Y ahí es donde están algunos de ustedes ahora. Mientras estudiamos la vida de Elías, en esta serie vimos que el mundo gira alocado y vimos la vida de este hombre del Antiguo Testamento que se encuentra principalmente en Primera de Reyes. Y Elías vivía en un tiempo donde la gente comenzó a dejar de poner a Dios primero y comenzaron a seguir todos estos dioses con D minúscula, estos ídolos. Un rey llamado Acab en ese tiempo y su esposa loca Jezabel eran como los líderes de esto y ellos comenzaron a presentarles a otros dioses. Baal y Asera, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros hoy. No es que el pueblo de Dios habían dejado de creer en Dios, no es que no amaban a Dios, simplemente comenzaron a titubear entre Dios y todos estos dioses. Y tú puedes ir a Israel hoy en día, puedes ir al Museo de Israel, y yo he estado ahí en persona, y puedes ver algunos de los ídolos, algunos de estos de ídolos de barro o de oro que las personas estaban adorando durante el tiempo de Elías. Son reales. Todos estos fueron excavados de lugares arqueológicos. Y puedes ver a Baal y a Asera. De hecho, estas son fotos de Asera y que tenían las personas en sus casas. Era el dios de la fertilidad y el sexo que decía, acuéstate con quien quieras, cuando quieras. En los templos, en las iglesias de ese día, tenían prostitutas con las que te podías acostar para adorar. Y lo tenían a Baal. Aquí les voy a mostrar fotos de Baal que... La imagen para Baal era un toro, era el dios del cielo, era el dios de la lluvia, era una cultura de agricultura, era la economía dependía de la agricultura, entonces si llovía había cultivos y entonces las personas acudían a Baal para poder tener algo de seguridad en lugar de Dios. Y ese es el entorno en el que Elías está ministrando. Y yo creo que puedes ver algunas de estas imágenes y ves algunas de las imágenes y dices, ¡qué primitivos! ¡Qué tontos! ¿Quién en su mente tomaría un objeto sin vida y comenzar a adorarlo? ¿Quién le daría toda su devoción, toda su atención algo tan sin vida, a un objeto así? ¿Quién haría eso? Nosotros lo haríamos. Se ve muy diferente hoy en día. Quizás no estamos adorando al dios Asera, pero adoramos los dioses del sexo y la sexualidad, ¿no? Me vuela la cabeza. En nuestra cultura hoy en día hay personas que la identidad de las personas, la forma en que ellos encuentran su identidad, es basada en su sexualidad. No en quién Dios dice quién es, no en lo que Dios quiere, pero cómo se sienten ellos sexualmente. Estamos adorando los ídolos del sexo y la sexualidad. Quizá no estamos adorando a Baal, pero adoramos dinero, adoramos la seguridad económica. Digo, tú tocas la bolsa de valores de Estados Unidos y las instituciones financieras y el país entero se desmorona. Y se ve diferente, pero es lo mismo, es lo mismo. Si tú estás tomando notas el día de hoy, lo difícil con los ídolos es lo siguiente, es que un ídolo es cualquier cosa que valoras más que Dios. Así es como puedes pensar que es un ídolo, cualquier cosa. Lo diría de esta forma, cualquier cosa que buscas para darte lo que solo Dios puede darte. Y el corazón humano es una maquila de ídolos. Siempre estamos nosotros fabricando ídolos que toman el lugar de Dios. De hecho, Pablo en Colosenses 3:5 dice lo siguiente. Hay todas estas cosas que están dentro de ti, que están dentro de tu corazón. Es lo que dice, tomando el lugar de Dios. Y danos ejemplos, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Y este deseo de tener más cosas, más dinero. Y él dice, eso es ser un idólatra, es tener un ídolo por encima de Dios. Ahora,
Es fácil para nosotros nombrar los grandes, ¿no? Sexo, dinero, los ídolos grandes en nuestra cultura, al igual que el poder. Pero lo que quiero que penetre en ti el día de hoy es lo siguiente. Los ídolos no siempre son cosas malas. Espero que estás tomando notas porque alguien tiene que escribir esto. Los ídolos a menudo son cosas buenas que hemos puesto en el lugar de Dios, que hemos puesto en el lugar que le corresponde a Dios. Eso significa que cualquier cosa puede ser tu ídolo. Tu gato puede ser un ídolo. Si tú amas a tu gato, vamos. No, en serio. El dinero y el sexo no son cosas malas inherentemente. Pero en el momento en el que algo bueno que Dios nos ha dado toma el lugar de Dios y decidimos hacerlo de nuestra forma, se convierte en algo malo si toma el lugar de Dios. Pero recuerda, a menudo son las cosas buenas, lo cual significa que tu carrera puede ser tu ídolo. A alguien le va a pegar esto, pero creo que uno de los ídolos más grandes de nuestra cultura el día de hoy es nuestros hijos. Son tus hijos. Y algunos de ustedes, tus hijos, los has puesto por encima de Dios. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta si lo has hecho? Algunos de ustedes faltan a la iglesia todo el tiempo por las actividades de tus hijos. Y lo que le estás diciendo a tus hijos y lo que le estás diciendo a tu familia entera es tu felicidad, hijo, hija. El futuro que estoy tratando de planear para ti es más importante que adorar a Dios, el único eterno que existe. Algunos de ustedes ponen a sus hijos por encima de su matrimonio y lo destruye. Y hay muchos ídolos. Y antes de que pienses que solamente estoy hablándote a ti, escúchame, Dios me habló a mí mientras yo estaba escribiendo este mensaje. Mi corazón es una maquila de ídolos. Y estaba pensando yo esta semana, hay tantas ocasiones en mi vida y muchas cosas, pero solamente para darte algo relevante hoy en día, hay veces en que mi trabajo en esta iglesia se ha convertido en mi ídolo. Yo he puesto mi trabajo en mi iglesia sobre mi familia, sobre mi relación con Dios inclusive. Una cosa buena puede convertirse en un ídolo que toma el lugar que le corresponde a Dios. Y yo he encontrado mi valor en mi trabajo en lugar de encontrarlo en quien Dios dice que yo soy. Y me quebranta el corazón pensar en cuántos ídolos yo tengo. Y tenemos que recordar que tenemos a un enemigo llamado Satanás que puede hacer lo que sea. Va a hacer lo que sea para tratar de poner a algo por encima de Dios. Él va a hacer todo lo que pueda para que pongamos nosotros algo por encima de Dios. Una vez más, tu enemigo va a hacer todo para que pongas a algo en lugar de Dios. Y la gran idea el día de hoy es la siguiente con los ídolos y los dioses falsos. Los dioses falsos siempre prometen lo que solo el verdadero Dios puede proveer. Y lo que Elías va a hacer es que en este entorno de que las personas están poniendo cosas sobre Dios, que es exactamente el mismo entorno hoy en día, Elías va a dar una palabra profética que yo creo que Dios quiere hablar a la vida de tantos de nosotros el día de hoy. Y esa es la palabra profética. Es hora de dejar de titubear. Es hora de dejar de titubear. Así que Elías va a ir con el rey Acab, le va a dar este mensaje y vamos a entrar en la historia. Primera Reyes 18, versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, exclamó, así que realmente eres tú el que está creando problemas a Israel. Ahora, él está hablando mal de él, le está diciendo como víbora o viper. Recuerda, ¿por qué él le está preguntando esto? Lo está diciendo de esta manera porque había dejado de llover y Elías les está diciendo al pueblo, no puedes depender de un Dios falso para que te provea algo que solamente Dios te puede proveer. No dependas de un Dios falso. Y luego Elías le contesta, le dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, le respondió Elías. Tú y tu familia son los que están creando problemas porque abandonaron los mandatos del Señor. En cambio, están siguiendo a Baal y a Asera. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo. Va a haber una batalla en el Monte Carmelo. Puedes ir hoy en día. Yo he subido al Monte Carmelo. Es épico. Y luego Elías dice lo siguiente. Y tráeme los 450 profetas de Baal y los 450 de Asera que están adorando y están haciendo esto. Y entonces Acab reunió a todos los profetas en el Monte Carmelo. Así que solamente imagínate esto por un momentito. Todo Israel se va a reunir y es un Elías contra 450 profetas de Baal, lo cual es
algo muy difícil, no es probabilidades difíciles, uno contra 450. Al menos que sepas lo que sabe Elías, uno siempre es la mayoría si tiene a Dios. Elías va a mostrar quién realmente podemos depender. Versículo 21 dice, Elías se paró frente a ellos y les dijo, es un enfrentamiento, ¿no? Y les dice lo siguiente, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo seguirán titubeando entre dos opiniones? Dios y todos estos dioses falsos que están siguiendo. Y me encantan las imágenes que da, porque en el hebreo la palabra titubear significa cojear. Literalmente significa cojear. Es donde nosotros obtenemos el modismo en inglés ride the fence o montarte el cerco. Y de hecho busqué en el idioma de señas cómo se dice titubear y una de estas es esto. Miren esto, miren. Riding the fence y cojeando alrededor de la vida. Y ahí es donde estamos muchos nosotros. Hemos estado titubeando. Las personas, el pueblo de Dios, no es como que se habían olvidado de Dios. Es que tenían a Dios acá abajo y tenían a los dioses falsos acá arriba. Es donde estamos muchos de nosotros. Entonces, yo escribí esto en mis notas. Cuando te pones a cabalgar la cerca con lo que se trata de Dios, siempre terminas con una vida fragmentada. Algunos de ustedes, su vida está fragmentada, está quebrantada, se está desmoronando, y es porque sencillamente y simplemente no has puesto a Dios primero. Entonces, me gustan las palabras de Elías. ¿Cuánto tiempo seguirás así? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que tú decidas entre uno y el otro? Y me encanta lo que dice aquí, dice, si Dios es el Dios verdadero, entonces síganlo a Él. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a Él. Ahora, la palabra seguir en el hebreo significa morir a algo. Piénsalo de esta forma, entregarte completamente, de lleno a algo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Elías. Vamos a contextualizarlo. Tienes que decidir. Y cuando tú decidas, entrégate de lleno. Entonces, escucha, si el dinero y las posesiones y acumular más es tu Dios, entrégate de lleno. Ve tras la casa más grande, el carro más bonito, ve y compra y compra y compra hasta que te desmayes. Remodela tu casa, no un cuarto a la vez, no, hazlo todo a la vez. Endéudate hasta la cabeza. Solamente consume como loco, deja de jugar. Y por cierto, dar a la iglesia generosidad con los demás, no des ni un peso más. Entrégate de lleno al dinero y las posesiones si ese es tu Dios. Si la imagen es tu Dios, la única cosa que debe de importar en tu vida es ir al gimnasio para que te veas increíble, comprar ropa nueva para que siempre estés a la moda y poner todo en redes sociales con mensajes y filtros para que tu imagen sea increíble. Y nunca dejes que nadie vea tu verdadero yo. Miente a las personas, fíngelo. La imagen es todo. Si necesitas broncearte, si necesitas fajarte, si necesitas colorearte el cabello, hazlo. Entrégate de lleno. Es tu imagen. Escucha, si tu carrera es tu Dios, deja de jugar. No inviertas en tu matrimonio. ¿A quién le importa tus hijos? ¿Quién le importa un hijo que quiere un papá? Entrégate de lleno a tu carrera. Persíguela. Y si el sexo y la sexualidad, si tú crees que eso es lo que va a satisfacerte en lugar de Dios, entonces acuéstate con quien quieras, cuando quieras, como quieras. Es tu cuerpo, haz lo que tú quieras con él. Ahora, si tú no estás casado, pues genial, adelante. Nunca te cases ni lo consideres. Sexo con todos, ¿no? Ahora, si sí estás casado, pues no dejes que algo tan pequeño como el matrimonio se interponga entre tú teniendo tu diversión. Olvídate de las enfermedades venéreas, olvídate de que se va a desmoronar tu matrimonio, simplemente persigue el sexo. ¿Ves lo que está diciendo Elías?
Pero si Dios es Dios, entrégate de lleno. Deja de titubear. Ese es el mensaje. Es igual de relevante hoy que hace 3,000 años. Y para hacerlo real hoy en día, quiero que veas la historia real de alguien de nuestra iglesia que estaba titubeando y tuvo que decidir quién iba a poner en el trono en su vida. Quiero que escuchen la historia de Travis. Vean esto. I played basketball pretty much my whole life. I had Jesus in my life. He was there, he was present, but he wouldn't be my main focus. After college, I was able to continue on and had with my professional career. 10 years, a whole decade, overseas mainly, anywhere from Spain to Russia to Israel and in between. I very much enjoyed it. I lived for it. The idols in my life during that time in my life was definitely money for sure, prestige, like fame, feeling importance. Those things were running my life in different capacities at different times, but they were the reasons that I was doing things, right? They were the reasons that I would train so hard. They were the reasons that I would want to get to a higher level of basketball. You know, my family life was a little bit let down, right? I always was putting myself down for my career, never thought I was making enough or I wasn't on a good enough team or getting enough mentions. My foundation was shaken when those things would come up in those situations in my life because they weren't rooted in Christ before. And eventually I realized that my wife is wiser than myself and we retired. We moved back. After 10 years playing professionally, we moved back to the US permanently. We were in a small group before, but since bouncing back and forth overseas, we never really were connected. We said, hey, you know what? We're gonna try to get plugged in. And she really wanted that down for where we were gonna live. And that really brought us to a group of men and women that are forever now, for sure gonna be brothers and sisters in Christ, that will always be a part of our life. The biggest change in my life would be that I took myself off that throne and put God there and myself at the foot of it. So instead of just having him floating around and being one of the aspects of my life, he's the center of my life and I filter my decisions and my thoughts through that. And understanding that, I think, has led me to a place that I want to help everyone understand that foundational root that they need to live through my mistakes, kind of, so to speak, right? So they can understand, hey, this is what God says about us. And without Jesus in our life, those things are going to make us fall and stumble at some point. Might not be right away, but there was times in my life that it did let me down, and I realized eventually that I can't put my faith in those. Those false idols that were controlling my life are definitely still around. There's a temptation that I have to die to on a daily basis. The more that I constantly think about putting him on the throne of my life, and those are just aspects of it, keeps me in check and keeps my life balanced in the correct way. The most important thing to me today is Christ, and honestly raising my family up and trying to bring as many people as I can with me to heaven. Me encanta la historia de Travis porque el deporte no es algo malo, pero él tomó algo bueno y lo puso en el lugar que le corresponde a Dios. Y él tuvo que reorientar su vida. Esa foto al final con su familia, con sus hijas, hay tanto que hay en la balanza. Y debemos de poner a Dios primero. Y me gusta cómo el gran pastor Charles Spurgeon lo dijo. Dijo, si vas a ser salvo, sé salvo totalmente, totalmente. Entonces, Elías le dice al pueblo de Dios, entréguense completamente, háganlo de lleno. Dice, dejen de titubear. El versículo 21, sin embargo, la gente
se mantenía en absoluto silencio. Estaban titubeando, querían las dos cosas, querían a Dios, pero a todos otros estos dioses. Entonces Elías reúne a todos los profetas, a los 450, les dice, agarren un toro, yo voy a agarrar un toro, hay que ponerlos en un altar, hay que orar a nuestro Dios. Tú ora a tu Dios, yo voy a orar al único Dios y vemos quién responde. Y el versículo 24 dice lo siguiente: después invoquen el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda que enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Ahora, esa es una imagen muy buena. En el día de Elías, el toro representaba fuerza, vitalidad, éxito, prosperidad. Por eso Baal a menudo se ponía en forma de toro. De hecho, en nuestro día, hoy en día, les puedo dar un ejemplo que aún sigue siendo la misma imagen. Cuando la bolsa de valores le va muy bien, ¿qué decimos? Es un mercado de toro, es un bull market. Ahora, Elías dice, toma este símbolo que representa todo el éxito, toda la felicidad, toda la vitalidad. Hay que ponerla en un altar, hay que llamar, invocar a nuestro Dios y el que conteste enviando fuego y encienda ese altar, ese es el verdadero Dios. En otras palabras, aquí está una imagen muy bonita. Vamos a ver qué Dios puede encender tu vida. Los profetas de Baal dicen, ok, y esto es lo que más me duele de esta historia y me quebranta mi corazón. Ellos dijeron, ok, porque realmente ellos pensaban que Baal podía responder. Entonces comienza este enfrentamiento y las personas dicen, ok, hay que hacerlo. Y Elías es cortés, les dice, ustedes primero. Entonces ellos ponen al toro en el altar y luego el versículo 26 dice, entonces ellos invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, toda la mañana, gritando, oh Baal, pero no hubo respuesta. Y empezaron a bailar alrededor del altar que habían construido. Y lo que sucede aquí me da mucha risa. Cuando tú lees la Biblia, a veces muchas cosas te dan risa, mucha risa. Elías comienza a hablar mal de ellos porque a veces me hace sentir bien esto, porque a veces en el campo de golf mi amigo y yo hablamos mal de uno del otro, pero no sé si Dios estaría bien con eso, pero bueno, Elías comienza a burlarse de ellos, empieza a mediodía comenzó a fastidiarlos. Él les dice, oye, pues grítale más fuerte, ¿no? Quizá si es un Dios, pues está meditando a lo mejor, o está ocupado o de viaje, o está dormido a lo mejor, hizo mimis. Ahora, la palabra ocupado en el hebreo, lo puedes buscar, no lo estoy inventando, lo puedes investigar tú solo, pero esta palabra en hebreo, ocupado, literalmente en hebreo significa quizá está haciendo sus necesidades en el baño y está estreñido. Elías está simplemente burlándose de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Y como era de costumbre, ¿qué? Se cortaron. Se cortaron con cuchillos hasta que quedaron bañados en sangre. Se estaban lastimando a sí mismos. Pasó el mediodía y siguieron ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Eso significa que ellos estuvieron clamando a su Dios desde la mañana hasta el anochecer. ¿Y qué sucedió? No hubo respuesta. Nadie les respondió. Nadie les prestó atención. ¿Por qué? Porque los dioses falsos prometen lo que solamente el verdadero Dios provee. Y algunos de ustedes están sentados ahí el día de hoy y sientes esto profundamente porque has estado persiguiendo tu carrera, el dinero o la sexualidad. Tú haces el sexo como tú quieras y has estado persiguiendo todo lo que este mundo te puede ofrecer y no te cumple. ¿Y qué fue lo que dijo en el versículo de nuevo? Comenzaron a cortarse a sí mismos. Y yo creo que este es un momento real para que alguien entienda lo que sucede cuando no pones a Dios primero en tu vida. Porque en mi experiencia como pastor es que cuando tú vives una vida cuando Dios no es primero, eventualmente vas a comenzar a lastimarte a ti mismo. Vas a comenzar a cortarte, a lo mejor literalmente. Muchas personas se cortan porque su vida se siente tan entumecida que necesitan sentir algo. O quizá acuden a las drogas o al alcohol y te causas daño a ti mismo. Estás haciendo cosas que son destructivas en la vida, te estás cortando a ti mismo. Y hacemos lo mismo porque estamos acudiendo a un Dios que no puede hacer nada. A veces destruyes tu propia familia o tu matrimonio te desmorona o entras en depresión o ansiedad porque has puesto algo por sobre de Dios. Y Elías les va a comprobar a ellos, solamente hay un Dios que puede responder.
Él continúa, versículo 36, dice, a la hora del sacrificio, el profeta Elías dijo, es mi turno. Ya lo han hecho ustedes todo el día y a la noche Elías, él viene y ¿qué hace? Oro. Sin teatritos, sin bailar. Escucha, Dios necesita tus teatritos, no necesita que le bailes, necesita tu devoción. Y Elías simplemente y sencillamente ora. Le dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios. El 37, respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú eres Señor. ¿Quién puede responderles y que estás haciéndoles volver el corazón a ti? Me encanta eso. Versículo 38, en ese momento, no tuvieron que esperar, no tardó todo el día. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y lamió el agua de la zanja. Porque Elías le había puesto agua al toro para decirles, miren esto, miren lo que puede hacer Dios. Imagínate una bola de fuego cayendo del cielo con tanta fuerza, con tanto poder, con tanto calor que consume todo, que enciende la vida de todos en ese momento. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? Versículo 39, cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Las personas dijeron, hemos estado titubeando, Elías. Ahora sabemos. Solamente Dios cumple. Y mientras yo leo esto, yo siento en todos nuestros campos en este momento, el Espíritu de Dios está moviéndose y está llamando la atención a alguien. Es hora de dejar de titubear. El mismo mensaje que tenía Elías. Y mientras yo leía esta historia y las estaba estudiando esta semana, me pensé a mí mismo, Dios, si tú enviaras una bola de fuego este fin de semana en CCV y todo el mundo la viera, claro que todos volverían su corazón a ti. Quizá deberías hacerlo de nuevo, Dios. No sé si recientemente has estado cerca del fuego, pero pudiéramos decir, es caliente, ¿no? Cuando yo era niño, yo jugaba con el fuego mucho. Le pregunté a mi mamá, y era un niño muy malo. Yo encendí dos campos detrás de mi casa cuando era niño. En uno de ellos, el departamento de bomberos fue llamado y tuvieron que apagarlo. El segundo que yo encendié, yo estaba tan preocupado de que me iba a meter en problemas que comencé a brincar sobre el fuego para poder apagarlo y me quemé las piernas, me quemé todos los pelos de las piernas. El fuego es caliente. Y si Dios enviara una bola de fuego en este momento, tú no tendrías ninguna duda quién es Dios. Y dije, ¿por qué no haces eso, Dios? Y mientras tenía ese pensamiento, Dios penetró mi corazón y me di cuenta, Dios ha hecho algo más poderoso para mostrarnos su presencia hoy en día. ¿Y quién es? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a Jesús. Envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz por ti, para mostrarte quién Él es. Así es como Él te ama. Él murió por ti y resucitó de entre los muertos, venció la muerte. La única persona en la historia humana de hacer eso. Y tenemos eso justo enfrente de nosotros. Y cuando Jesús se fue de este mundo, nos dio el Espíritu Santo. ¿Y cuál es uno de los símbolos del Espíritu Santo? Es cuando vino por primera vez, ¿qué sucedió? Hubo fuego. Y en el corazón de alguien en este momento, tu corazón está encendido porque el Espíritu de Dios te está trayendo convicción. Es hora de dejar de titubear. Nada más que esté sobre mí. Es tiempo de entrar de lleno. Entonces, mientras cerramos el día de hoy, quiero hacer algo diferente. Quiero darnos un momento para que Dios nos hable. Esto es demasiado importante para dejarlo pasar. En todos nuestros campos, quiero pedirles a todos, inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Solo quiero que Dios hable a ustedes en este momento. No Ashley, pero Dios. Y hay una pregunta que quiero hacerte. Y creo que es Dios hablándote en este momento. ¿Hay alguna cosa en tu vida, aunque sea una cosa buena, que has puesto por encima de Dios? ¿Hay algo en el trono de tu vida que está tomando el lugar de Dios? ¿Qué es?
¿En dónde estás titubeando? Para muchos de nosotros es algo que nosotros sabemos que está mal, que tenemos que remover, pornografía o puede ser lo que estamos haciendo sexualmente, lo hacemos a nuestra manera sin importar lo que Dios dice. Podría ser una droga o la dependencia al alcohol. Pero yo siento que para muchos de nosotros es simplemente una cosa buena que hemos puesto en el lugar que le corresponde a Dios y tenemos que reorientar nuestras vidas y tenemos que quizá comenzar algo. Tenemos que ser bautizados porque nunca hemos decidido hacerlo, porque estamos titubeando, estamos sobre la cerca y a veces nosotros no le damos la primera parte de nuestro día, no pasamos tiempo con Dios para que Él pueda llenar nuestros corazones. Muchos de nosotros tenemos que comenzar a darle lo primero de cada dólar que ganamos para que no seamos consumidos por el dinero. Algunos de nosotros simplemente tenemos que darle el tiempo del fin de semana a Dios, porque nuestro fin de semana es para nosotros y es opcional venir a adorar a Dios. Y no podemos hacer algo opcional cuando Dios exige nuestra devoción. No sé en qué te está llamando la atención Dios, pero Dios me está llamando la atención a mí y yo creo que le está llamando la atención a nuestra iglesia, a ti. Es hora de dejar de titubear. En un espíritu de oración, sigan con sus rostros inclinados. Quiero orar por todos. Padre, oro por cada hombre, mujer, adolescente, niño aquí. Y oro que lo que sea que tú nos estés diciendo el día de hoy, eso que está quemando nuestro corazón, que sabemos que hemos puesto algo sobre ti, que no te hemos dado nuestra prioridad, oro que tomemos acción, que salgamos de estas puertas y que no solamente sentimos convicción, pero que tomemos una acción. Algunos de nosotros tenemos que renunciar a algo, tenemos que quitar a nuestro hijo de un deporte, cambiar nuestros planes de fines de semana, cambiar nuestras mañanas. No sé qué es lo que tenemos que hacer. Lo que sea, Padre, es hora de que nosotros tomemos una decisión. Y cuando te pongamos a ti en el trono y cuando nosotros estemos arrodillados frente al trono, adorándote a ti, al único Dios que puede responder. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. CCV, hay que dejar de titubear. Hay que poner a Dios primero. Oro que vayas y hagas esto empezando esta semana. Pasen buena semana.